En sus primeras 24 peleas, enfiló una racha de 15 knockouts hasta ganarse la oportunidad por el título mundial. Tuvo una carrera deportiva resaltable que llevó a serlo campeón del mundo en peso welter de la FIB, haciendo peleas con rivales tan reconocidos como Antonio Margarito, Sergio Maravilla Martínez, Paul Williams y Saúl El Canelo Álvarez, compartiendo una historia con dos mexicanos, y los dos marcaron su carrera para siempre, uno por sus rumores antideportivos y otro porque terminaría aplastando su carrera deportiva. Bienvenidos a la historia del hombre que lo llamaban el asesino. Él es Kermit Cintrón. Y si él tenía que ponerle algo en la venda para ganar pelea, él no es ningún peleador. Champion of the world, Kermit the Killer. Kermit Cintrón nació el 22 de octubre de 1979. Cintrón tuvo una infancia muy difícil, donde vio a su madre postrada en la cama durante varios meses hasta que ésta se fue de este mundo por una enfermedad terminal. Incapaz de cuidar a Cintrón y a sus hermanos, el padre de Cintrón lo envió a Estados Unidos con su tío Benjamín Serrano, quien había sido boxeador en sus tiempos mozos. Allí de alguna manera Cintrón conocería el boxeo. Tiempo más tarde, el padre de Cintrón también murió cuando este tenía 13 años, dejándolos a él y a sus hermanos huérfanos. Más tarde conocería la lucha libre, pero su conexión con el boxeo era más fuerte, así que decidió irse por este deporte. En el mundo amateur compitió en 29 ocasiones, consiguiendo 24 victorias. Esto cuando rondaba los 19 años, pero a los 21 años decidió debutar como profesional. Él tenía madera con qué hacerlo y empezó el 7 de octubre del 2000 ganándole a Jesse Williams. Ese día ganó por nocaut y empezaría una racha interesante que lo llevaría al título interino de peso welter juvenil de la CMB. El día que le ganó a Omar Dávila por nocaut. Al 2004 ya tenía 24 peleas y las últimas 15 de ellas habían sido ganadas por nocaut. Ese 17 de julio del 2004, en su pelea 24 contra Teddy Reid, consiguió el título interino de peso welter de la OMB. Este era un título regional que le daría la oportunidad para ir por un cinturón mundial. Así que el 23 de abril del 2005 pelearía contra Antonio Margarito, sí señores, el mexicano muy conocido en el mundo, no solamente por su vida como boxeador, sino por algunas polémicas que se generaron en torno a su nombre. Y abro paréntesis. Años más tarde, Margarito sería investigado porque encontraron que la pelea contra Shane Mosley, él tenía algo sospechoso en los guantes. No quiero entrar en detalles por lo polémica de la situación. Lo cierto del caso es que tanto Margarito como su técnico terminaron siendo juzgados por temas antideportivos, todo radicado en que los guantes tenían algo que los adulteraba, lo que podía hacer que fueran más graves los daños sobre sus rivales y evidentemente con esto sacar ventaja y ganar los encuentros. Y cierro paréntesis. The commissioner came in, he felt it, and then he peeled it open, and a block fell out. So I said, yo, man, they got to unwrap the other hand. He said, well, no, we already approved that hand. I said, so they unwrapped that hand, and a block fell out. So the commissioner asked me, Nazem, give me the blocks. I said, no. I said, listen, I work for Shane Mosley. En este contexto, en el que Margarito se enfrentaba a Cintrón, terminó ganándole esa pelea en el 2005, desfigurando al boricua, dañando su invicto y terminándolo por nocaut en el asalto número 5. Cintrón en aquella pelea del 23 de abril del 2005 contra Margarito terminó muy lesionado. Recuerden, era un boricua que venía de 15 encuentros ganados por nocaut, con una mano poderosa y sabía cómo afrontar una pelea. Pero Antonio Margarito milagrosamente terminó destrozando a Kermit Cintrón. Kermit Cintrón se fue por otra oportunidad por el título mundial, después de haber noqueado a los dos rivales anteriores. Mark Suárez fue la víctima esta vez del boricua, y el puertorriqueño levantó el cinturón de peso welter de la FIB, cinturón que defendió con dos knockouts ante Walter Matisse y Jesse Feliciano en el año 2007. Right hand sends Matisse down again.
pero Margarito no quería dejar libre a Cintrón. Así que en el 2008 se fue por el título de la FIB contra el Boricua. Y adivinen qué sucedió. Antonio Margarito le terminó ganando a Kermin Cintrón en el asalto número 6, también por nocaut. De 31 encuentros, Cintrón tenía 2 manchas, 2 provocadas por Antonio Margarito, pero todo en el contexto mencionado minutos antes. Y si él tenía que ponerle algo en la prenda para ganar pelea, no es ningún peleador. Kermit Cintrón seguía su carrera adelante. Después de hacer un encuentro más, tuvo otra oportunidad por el título mundial, esta vez Super Welter de la CMB, en un encuentro formidable contra Sergio Maravilla Martínez, el 14 de febrero del 2009. Ese día la pelea, después de los 12 asaltos terminados, fue dada como empate en una decisión polémica. Pero Kermin seguiría adelante en busca de otro título mundial. El 8 de mayo del 2010, que peleó contra Paul Williams, Cintrón terminaría la pelea de una manera muy bizarra, poco vista en el mundo, ya que este se cayó del cuadrilátero, y aunque él quería continuar, los médicos dijeron que no era la mejor opción, y así terminó este encuentro de manera abrupta. Cintrón todavía se encontraba muy bien ubicado en los rankings que lo llevarían a títulos mundiales. Así que después de 2 encuentros, tuvo la oportunidad el 26 de noviembre del 2011 de pelear por el título Super Welter de la CMB, nada más y nada menos que contra Saúl El Canelo Álvarez. El Canelo con 21 años defendería su título mundial, y Kermin Cintrón tenía la oportunidad de ir por el título. Después de 39 encuentros, 11 años como profesional, era lo que necesitaba el boricua para hacer que su carrera siguiera estando en un buen nivel. Y ambos fighters made 154 pounds. Los golpes son hasta aquí, choquen guantes. La pelea entre el Canelo Álvarez y Kermit Cintrón fue una emocionante contienda, más emocionante para el Canelo que para Cintrón. El Canelo llegaba con la confianza de su victoria anterior contra Alfonso Gómez y se enfrentó al ex campeón de la FIB y de ascendencia boricua. La Plaza de Toros de la Ciudad de México el 26 de noviembre del 2011 sería el escenario escogido para aquello. Powers, so he needs to land a good shot. You see that? Back up and respect Cintrón a little bit. To a boxer puncher, thinking of right. What's my hand? He's throwing a light. It's not going to be like that. Pero esa noche terminaría siendo negra para el boricua. Este cayó al suelo en más de una oportunidad. Ahí ya el público se daba cuenta de que Kermit ya no era el mismo y el Canelo estaba entrando en su prime. Power. There was no easy way to beat him. Canelo win a portion of the junior lightweight belt. Ready? Very, very patient. And he's the right from Cintrón, right hand hurts Cintrón at two. Here in the fourth. But now Alvarez has no fear of the right hand at all. Good left. Another left hand has hurt Cintrón. Después de 5 asaltos que terminaron siendo infernales para el boricua, el Canelo terminó imponiendo su fuerza y terminó ganando por nocaut. El referee tuvo que quitarle a Cintrón, ya que el Canelo quería seguir dándole golpes. Father Alvarez. Yeah, he seemed like he did tire. Like that. Good combination by Alvarez. And the referee Hector Afua stopped it. Ese día sería el despertar para Kermit Cintrón, que con 32 años entendía que sus reflejos estaban menguando y que el Canelo estaba superior a su nivel. Oh, victory. Se mantiene el invicto campeón CMB Super Welter and still the undefeated WBC Light Middleweight Champion of the World. Y ahí en adelante, se puede decir que ya no fue lo mismo. Kermit Cintrón realizó 12 peleas más, pero ninguna de ellas tan importante como un título mundial. Ya por los cinturones que peleaba eran cinturones regionales. Evidentemente, el Canelo Álvarez destruyó la carrera de Cintrón y le avisó que ya no estaba listo para el boxeo. Aunque este peleó durante algunos años más, nunca más se volvió a ver en peleas importantes
La última de ellas fue la del Canelo Álvarez. Cinturón terminaría retirándose en el 2018, después de 49 peleas, 39 victorias, 30 de ellas por nocaut, y empezaría a buscar una oportunidad para pelear en las MMA, pero de esto pocos datos se saben. Si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente video, si Dios lo permite.